Hola, qué guay, te acatastan o Radio San Gabriel, uxatoquen el Alto Marcana, churneri Rurukipana, cagosto de un paca parcina, Radio San Gabriel, director general, upas chamaista y caraquiwa, ataja utjaña pataki ma, huachta, nalokta, acapachamamorakar, acanairi, Rurukipan shumana, Radio Toquen Sarant, añata kimbi, matpachamama, tamaita señata kachita, niawa, kayarat utkaraki, como ti estaba y brinca que se toquen compañeros y brincas por anip haraki. Vamos a estas caraki, estará que ya no ocuparon su camar. Chitawa cantes caraki, plata calix, tu poma. Conectado con María y con nuestra divinidad femenina, ¿no? Por eso yo un pajo por María y con nuestra divinidad femenina, ¿no? Por eso yo un pajo por María. Este mes también se llama Yom Pajsi. El mes de la plenitud, el mes maravilloso, el mes como la Semana Santa, ¿no? De mucho recogimiento. Entonces, y también el Pachacuti, de reordenamiento del nuevo tiempo en la radio, en la familia, en la organización sindical, en el gobierno, en las iglesias, un nuevo reordenamiento. Por eso, eso quiere decir el Pachacuti, ¿no? Entonces, luego la palabra Jalaya. A cada rato vamos a decir Jalaya. Jalaya quiere decir, viene del Ja, del Chuyma, del hondo del corazón, del suspiro. Ja, primero. Un Jalaya quiere decir afirmar este suspiro. En este suspiro está cargado la identidad, la espiritualidad, la historia, la causa, la lucha. Todo está cargado en ese Ja, en ese Chuyma, ¿no? Entonces el primer ya afirmamos esta causa, en este caso hoy día afirmamos la causa del caminar de todos los Radio San Gabriel, eso es el Ja. El segundo ya reafirmamos, ¿no?, esta causa de prestar este servicio desde la radio. Entonces eso quiere decir Jalaya, Jalaya, afirmar, reafirmar la causa histórica, la causa de la lucha, la causa espiritual, la causa de la vida, ¿no? De la vida, ¿no? Ahí, en ese sentido, tiene sentido decir Jalaya, Jalaya, muy espiritual, ¿no? Entonces ya, eso también está aquí, ¿no? En todo Hawái vamos a encontrar al fondo, aquí, pues más fácil, ¿no? En el fondo encontramos, esto es el Ja. Y este otro, los dos son Jalaya, Jalaya. Por eso tiene al medio una figura, aquí más que todo concreto, ¿no? Aquí. Este sería la causa, el Ja, ¿no? Lo que se vive del Chuyma y su afirmación Ja y su reafirmación. Entonces, Jalaya, de ahí viene. De ahí viene. En eso consiste, por eso estos nuestros abuelos son escrituras de nuestra historia. Concebimos que vivimos en la Pacha, en el universo y multiverso. En el universo, ¿no? Toda la humanidad somos uno, criatura de Dios desde nuestra fe cristiana. Multiverso somos miles de culturas, ¿no? Eso somos. Entonces vivimos en la Pacha, universo y multiverso. Guachalo, Saraskiriro, Hachiriro. Un añataki, cuyapt añataki, hanik alcanchen hataki, suman kamasinataki, takichuima, yampuchiman kamasinanaka hataki, campi suma, yausawimpe, santañataki, jawila, 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 jawila. Ahora, no quiero quitar mucho tiempo, pero agarramos a nuestra ofrenda. Cuatro veces cada uno. Así. Él también es nuestra ofrenda, ¿no? Comunidad radial, comunidad de fe, comunidad que transmite la paz en el mundo. Jagaña, jagaña, tomamos aquí panchaste, gustañaña, que van cargando. Pancal Tañani, toda la radio, todos los que trabajamos. Sí.
te pongan lindo. ¿Sí? Conocernos, todos vivir, maranes, todos los lugares sagrados, recibanos, compartamos este banquete espiritual para que podamos vivir en armonía y en la paz del Señor. Con su permiso, hermanos, toda su ofrenda, todo su deseo, vamos a ofrecer. Seis cuetillos, todo es buena señal. Hay veces que van calladito nomás, pero ya está anunciando. Dale más aliento. La chiviva. Vamos a sacar nuestras moneditas, nuestros veintitos, ¿no? En eso vamos a recibir lo que produce en la Pachamama, ¿no? Fuerte, dinero, zanahoria, todo eso. Todos lo hacemos así. Y luego vamos a llamar el ajayo, una mano aquí. Ánimo, sacáis por ahí. Otra vamos a hacer el final, salud. Con eso terminamos. Nos prepararemos, ¿ya? El ajata, collán, ajano, toc, así ya. No, así, a los dos. Necesitamos rostro de paz, rostro alegre, rostro de solidaridad a la gente con quienes trabajamos. Dar desde nuestro rostro lo que tenemos. ¿Ya? Ahora sí, quiere decir que decimos de todo el corazón. Está pidiendo la toca. Ahora saquen su llaverito, su monedita, su enterita, y nosotros recibimos, ¿no?, lo que nos da la Madre Tierra, por medio de ella Dios nos bendice, ¿no?, así, con las dos manos. Jarjeca se llama eso, jarjeca señal, ¿no? Que alcance sus bienes, sea para el joven, para el extranjero, que levante para poder compartir. Ya, ahora otra vez acogemos. Esto simboliza que te recibo de todo corazón. La gente y que tú haces, ¿no? Un señor. Pues ahora, cajan para aquí, dejan para Pichuya, que tiene ánimos a Jesús Coraje. La iniciativa, la creatividad, ánimos a Jesús Corajes, ánimos a Jesús Corajes, ánimos a Jesús Corajes. Que tengamos mucha iniciativa, mucha creatividad, mucho visionario, el futuro, desde aquí a la humanidad andina que necesitamos impartir, que ellos nos esperan. Ánimos a Jesús Corajes, ánimos a Jesús Corajes, ánimos a Jesús Corajes, el coraje de nuestros abuelos. Proyecto de nuestros abuelos, todo eso. Allá. Otra vez. Y ahora recibimos salud. Así como el 21 de junio hemos salido de la misma forma. Ampar Cujul, que toca sin acabar. Necesitamos salud para tener el trabajo. Cumpliendo la misión encomendada de estas profesiones. Por eso necesitamos salud, que nos provee Dios de la vida, que nos provee la Pachamama, los ajayos, que nos llene de paz, de amor en nuestra salud. Ya, otra vez. Hemos empezado el mes de agosto, este 1 de agosto, con la chalya, ¿no? La chalya ritual, ¿no? Y con la mesa respectiva para agradecer a Dios y a la Pachamama también por todos los dones que nos ofrece, para pedir bendiciones y que nos vaya bien también el resto del año, ¿no? ¡Gracias,
Madre, ahí tú puedes, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, bonita.